mil mujercitas. Buenos días, señor Miga. Sí, tenemos tu primer paciente en el cuarto número 3. Ponle suero en el brazo derecho a Emma. Y a la salida principal hay una recogerán y este sea algo extra. Pon este cartel en el pasillo número. Stella rose to room number 3. Okay. Bien, ponerle cero a Emma, sacar al paciente número 1 y poner esto en el pasillo. Oh, mierda. Number 1, please. Camilo to room number 1, please. ¡Ay, qué desorden! ¡Hermana! ¡Sal! ¿Estás bien? Siento llamar cuando es tan temprano. ¡Tonta! ¡Eres mi hermana! ¿Cómo te fue el viaje? ¡Estuvo de lujo! ¡Tetris, baby! ¿Y mamá? ¡Trabaja! Sí, la reina de Nueva York le dio trabajo y una casa temporal. ¡Wow! La famosa Mangle. Ojalá algún día yo pueda conocerla. Es un ángel. Mira, ¿y Emily? No sé. ¿Qué? No, es una broma. Duerme en la cama. Oye, ¿sabes a quién me encontré en el avión? Hermana, tengo que irme. Avísame cómo te vas. Adiós. ¿Qué es lo siguiente en hacer? Lo siguiente. ¡Ay, mi cartera! Byron, Byron, room number 3 is an emergency. Seres alérgica al suero. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cartera! Solo olvidaré lo que pasó. Tienes un paciente que cree tener bastante dolor en la rodilla. Sí. Pon atención. Cuarto número 2. ¡Número 2! Entendido. Soy Natalia y te revisaré los labios. Los labios. Tus labios, no quise decir eso, aunque son súper jugosos, pero no. ¿Dijiste jugosos? ¿Dijiste jugosos? Ay, olvidado. Revisaré tu rodilla. Un lindo tatuaje. Al parecer no tienes ningún problema. Ah, ok. Te obsequio este caramelo. Despertar a tu lado sería mi mejor obsequio, princesa. ¿Ah? ¿Cómo te llaman? Nah, solo dime Brian. ¿Cuánto es? Ahí debo. Lo dejaré por aquí. Adiós, princesa. Ay, travieso. ¿Ocasionas, perra? También a mis perras. Entonces, eres una mini perra. Le dirá mamá. Ah, ¿le dirás? Ay, Emily, ¿por qué hiciste eso? Yo no hice nada. Cállate. Talia, vete a casa, tu turno acabó. Señor, gracias, y gracias por... Sí, como sea, solo vete, Natalia. Ah, llegó mamá.
Mamá Emily, no quiero escuchar tus estúpidos discursos de siempre. Es mentira. Bien, no lo puedo creer. No te haces cerrar un día sin llamarnos y aún así vienes. Tienes 17 años. No entiendo cómo te harás responsable del lado de esa. Ni siquiera puedes lidiar con tu hermana. Ahora todo es mi culpa. Uy, estoy harta. ¿Sabes qué? Me largo. Tú también compórtate, Emily. Tienes la mayor razón por la que esta familia está mal. Tengo dos hijas y las dos son unas completas taradas. Bien, ahora soy la villana. ¡Me voy! ¡Te quedas! ¡Es una orden! ¡Te quedas! Emily, duerme. Anda. Ven Haces dinamita, nena. ¿Será así el tal Brian? Luego lo veremos. ¡Somos la Mother Ray!